Esta es mi temporada 18. Yo llegué a Mulas como cualquiera de los miles de personas que se acercan cada temporada con la intención de subir un cerro. Y me encontré con este ámbito acá, en Plaza de Mulas, inesperado, como inesperada, así, esta galería. Me he acostumbrado a usar mucho pastel al óleo. El pastel al óleo me permite, por un lado, utilizar colores puros, con mucho brillo. Me siento cómodo con ese tipo de colores. Pero por otro lado, el pastel al óleo me obliga o te obliga a saber dónde uno va a poner el color, porque es difícil de mezclar, básicamente no se mezcla. Obviamente hay un estilo propio, somos individuos, y obviamente hay maestros, hay gente de la cual uno aprende. Comentario al margen, yo me siento una especie de post-impresionista contemporáneo, es decir, de hoy, por el color, por los ritmos, por el trabajo en el exterior. A veces me siento una especie de Gauguin, pero en el medio de las montañas, no en el medio del Pacífico. Es decir, pintar en forma aislada, vinculada a la naturaleza. Y a veces llega gente aquí de diferentes lugares donde hace ciertos comentarios acerca de mi pintura. Y yo solo me asombro de las cosas que escucho. El arte necesita el marketing, la difusión, algo que conecte entre este punto y este punto. Y en general, acá hay algo que significa tiempo, dinero, intereses. Entonces a veces me asombro como, estando yo en este punto, me entero de gente que está en este punto, que me hace cierto tipo de comentarios y no sé qué funciona acá en el medio. Tendría que ser honesto y decir que hasta hoy, porque no sé qué pasa mañana. Pero este es el único lugar donde expongo y vendo. Acá hay un marco, o existe un público en un cuello de botella acotado, que afuera o bajo este nivel de altura existe, pero desparramado. Obviamente tiene que ver con el turismo, pero no hace falta venirse a 4.300 metros de altura para intentar vender un trabajo. No solamente pensar en la altura, sino en la logística que implica movilizar todo lo que está aquí. En mi caso, desde 1.200 kilómetros a este sitio, desde el cero nivel del mar, 4.300. No solamente de ida, sino de vuelta. Podría estar haciendo algo parecido en Caminito, en Buenos Aires, o buscar, no sé, Calafate o Cafayate, o pintar tango. Entonces sí, obviamente hay algo interno que me acerca a este sitio, en el cual me siento muy cómodo y de una forma profundamente agradecido. Pero sí me sucede, sí tengo interés, y sí lo valoro muchísimo, es la posibilidad que tengo cada temporada de conocer gente de culturas completamente diferentes, que tengo la suerte que ingresen por esta puerta de esta carpa. Y lo lindo que ocurre aquí, entre tantas cosas, es que este ámbito nos iguala, nos hermana. Las diferencias que existen, y que obviamente existen entre los seres humanos, muchas desaparecen acá arriba. Entonces, el diálogo tiende a ser más de igual a igual, parejo. Y creo que sí, que el hecho de estar aquí, quiera o no quiera, todos los que estamos aquí somos forzados a tener otro tipo de recepción, con un montón de búsquedas, como cualquier ser humano, existenciales. Y hacia lo que aspiro no depende de dónde esté mi obra, pero sí creo que mi obra es el trampolín que me permite acceder a ciertos ámbitos que me permitan llegar a cierto conocimiento, eso sí.